Buenos días, bienvenidos a mi canal. Chicos, hoy es día viernes y sí, después de Papelería Cristi, estamos de este lado. Van a dar escasas las 10 de la mañana y esto es Plaza Guatemala número 74. Vean, es súper temprano que estoy de este lado. Ya la gente se empieza a ver mucho en el centro, chicos. Ya vayan anticipando sus tiempos. A partir de agosto empiezan las temporadas altas. Ya vayan anticipando sus mercancías, ya vayan anticipando sus tiempos. La chinita no sé qué tanto me dijo, creo que me la recordó. Algo le molestó, no sé qué, pero bueno, esto es Guatemala. Eso que ves al fondo es la explanada del Zócalo o lo que es la catedral. La siguiente calle es Moneda y sales directo a lo que es la explanada del Zócalo, Metro Zócalo. Esto es Guatemala, esto es Correo Mayor para de aquel lado y Primera del Carmen para de este lado. Acuérdate que del Carmen se convierte en calle Aztecas, donde están las mochilas, y sales todo lo que es el eje 1. Y de este lado, chicos, tenemos lo que es Academia, por acá, y tenemos Circunvalación todo derecho. Para las personas que preguntan por el mercado de Mixcalco, si agarras calle Guatemala y te vas todo hacia adentro o hacia afuera, sales directo al mercado de Mixcalco. Ahí lo tienes. Y el día de hoy, pues vámonos. ¿Qué ya se los habíamos prometido? Si me escuchan jadear un poquito, una disculpa. Esta gripa no me deja. Accesorios dice el local número 10. Y de este lado ya tienen todo preparado, ¿verdad, señora Rey? Sí, así es, a sus órdenes, aquí estamos. Muy buenos días. Buenos Más días. O menos los ubiqué, señora Rey, pero usted por favor reiteréles dónde es que estamos. Mira, aquí ya te pusimos la porque luego hay muchas clientes que dicen que no escuchan bien la dirección. Entonces luego andan hasta como por allá por Izazaga y así. Porque van a ver al local de Lau y no es la para cual acá. Nunca está. Sí. Es más probable que me encuentren aquí con la señora Rey en el local de Izazaga. Ajá. Ok, chicos, números telefónicos. Aquí ya tienes la dirección, igual la puedes googlear y sin problema. Estamos muy cerca de lo que es el Metrobús. Ajá, el Metrobús de Plaza de la Casa del Pueblo. Teatro del Pueblo. Ah, perdón, Teatro del Pueblo. Lo que es Rodríguez Puebla, chicos. Y la calle de Moneda, que es la estación Zócalo. Ajá, exactamente. Estamos súper céntricos. De verdad es que yo siempre he dicho que Moneda y Guatemala son como las calles más seguras del centro, ¿no? Ajá. Es donde puedes andar, pero bien tranquilo de este lado. Ok, señora Rey, tenemos promociones, horarios. Horarios. Entramos desde las 9:30 de la mañana, de lunes a viernes, a 5:30 de la tarde, seis de la tarde, de lunes a viernes. Y los sábados de 9:30 a 5 de la tarde. A 5, hoy es día viernes, chicos, y todo lo que veas hoy se va a subir en punto de las 9 de la noche. Porque ya teníamos video ayer, pero me picaron la pompi, unas de cosas increíbles. ¿Promociones? Tenemos todas estas promociones. Bueno, estas eran las promociones que estuvieron para el julio. Cada vez hacen más bonitos sus flyers, ¿ver? Uh-huh. Oh, pues nos vamos actualizando. Y esas son las promociones que estaban del mes de julio. Ok. Ajá. Pero ahorita todavía se van a mantener estas, pero le agregaron otras promociones que entraron ahorita, que fueron abanicos. Todo el mundo preguntaba por los abanicos. Ajá. El abanico entró en las calcetas de Kitty, 140. Bailarinas de peluche, que vienen siendo las de maquillaje. Okay. Ajá. Esas entraron en promoción porque eso no lo teníamos aquí. Si te das cuenta, eso no viene aquí. Ajá, acá son otras, ¿no? Ajá. Entonces, ahorita, pues, vamos a mantener estas promociones y estas otras que entraron. Estas todo hasta agosto. Hasta agosto. De por sí ya saben que Accesorios Giselle siempre como que los consiente demasiado. Y cada mes hay promociones nuevas, cada mes hay cosas nuevas. Aparte, no sé, yo sé que yo soy muy, con mis proveedores soy muy como de ponerles apodos. Entonces, Accesorios Giselle es la tienda de accesorios básicos. Es donde puedes iniciar negocio, porque tenemos como todo lo básico, todo lo vendible, todo lo con lo que se inicia en esta onda de cabello, lo tienen ustedes. Sí. Pero últimamente la señora Rey nos está dando como muchas bellezas, vean, como que están metiendo más onda kawaii, aparte de lo básico y todo, ¿no? Estas se venden muy bien, esta ha salido muy bien, la es pues aquí se mira por el la bolsita, pero te la voy a sacar para que la veas. Van a complementar, siento yo y presiento que Accesorios Giselle va a complementar como lo básico que siempre ha vendido, más lo bonito de lo nuevo que está saliendo, ¿no? Sí, mira. Esta es una belleza. ¿Este en cuánto está, señora? Esa está en 160 la docena.
Y este ya si se llevan 24 piezas, está en 300. Ajá. O sea, por 300, pues todavía te conviene un poquito más. Que te quedan más. De a 15 pesos la pieza, ¿no? Ajá. Estas están pero así por bellas. Docena te queda 13.30. Entonces, por 24 piezas, 24 te quedan 300, como, ajá, baja más. Esta es una belleza. Ok, señora Rey. ¿Vale? Antes de que empecemos, porque yo ya me desvié ahí. Y mira, recordemos que estamos también con accesorios Giselle trabajando. Que, con Yoali. Que diga Yoali. Señora Rey, viene dormida. Ay, no, no, despiértame ¿y con la un cachetadón. Pues, despiértame con un cachetadón. Yoali, recordemos que también Yoali trabaja mucho accesorio para niñas, para muchas niña. Valerinitas, espejos, peines, cepillos, cosas de maquillaje también trabaja. Yoali es como la tienda hermana de accesorios Giselle y maneja mucho por medias docenas. Medias docenas. Si quieres ver un poquito de lo que Yoali maneja, en el video anterior de accesorios Giselle sacamos un poco de todo lo que ellos tienen en existencia. O directamente aquí para ver el catálogo, ¿no, señor Rey? Sí, ahí le manda mensajito y le piden el catálogo y ya Yoali les manda el catálogo y por ahí pueden hacer también sus pedidos. Exactamente. Y si quieren pasar a recoger aquí a tienda, con mucho gusto, pero lo tienen que hacer un día antes. Recuerden, chicas, porque luego vienen y quieren esa mercancía, hasta me traen las fotos y todo. Le digo, no, es que eso es, si lo pides hoy, mañana ya mañana te lo tengo. Con seguridad yo te lo o tengo. O pueden aprovechar un mismo envío y sacar de los dos sí, proveedores, ¿no? Sí. Ok, señora Rey, ¿por dónde vamos a empezar? Pues mira, ahorita te voy a enseñar muchas pinzas que me acaban de llegar. Me acaban de llegar muchos modelitos de pinzas. Bueno, esto de las pinzas es una locura, ¿verdad? Ahorita se ha vendido bastantísimo la pinza. La pinza, toda esa de la pinza se ha vendido muy bien. Esta sí es nueva. ¿Esta cómo está? Esas están en 160 la docena. Trae 12 piezas. También la tengo, mira. Ay, vean, esto es como el degradado. Mira, tenemos como esta. Esta también es como el degradado. Esta es como difuminada, ¿no? Sí. Estas son de una docena. Toda esa de una docena te sale en 160. Todas estas son grandotas. Sí. Es que han pedido mucho grandotas, porque sí. Hay muchas personas que tienen mucho cabello y no les agarra a las chicas. Ay, la pinza qué práctica es. Sí. Para las que no nos peinamos, para las que quieren un detalle. Pues yo como mi pelo tengo, no me peino, ya nada más así con los dedos y vámonos. Yo también ya me voy a rapar porque ya es demasiada mi estrés. Rápido. Esas son de 12 piezas de 20 y te salen 160. Y te voy a mostrar unas que son de 24 piezas, que esas te salen en 170. Ay, esas son como muy básicas, sí, ¿no? Y esas son chicas, bueno, medianitas. Mira, llegó en esa. ¿Cómo cuando les llega mercancía nueva, señora? Entre 15 a 20 días, Lau. De 15 a 20 días. Estas vienen por parecito. Sí, vienen en pares. Te salen en 170 el cartón con dos, o sea que te viene quedando la pieza a 7 pesos. 7 pesos. Ajá, tengo así, la tengo también en estos tonos. Como en tonos básicos, ¿no? ¿Toda esta mercancía ya la encontramos en catálogo? Sí, ya la pueden solicitar su catálogo y ya están subidas. Como accesorios Giselle también es como de los más disciplinados en catálogo, ¿no? Sí, así como les llega, entra catálogo. Y van sacando lo que ya no tenemos, porque luego hay clientes que nos traen fotos de catálogos que, ya fue, yo creo que cuando empezamos. Cuando ustedes buscaban novio, ahora que ya no, ya no. Ya no van a encontrar. Y mira, estas son de pinzas con flor, con liga, perdón, que salen 170 también. La docena te viene quedando a 14 pesos el jueguito así de liga. De liga con pinza. Hay clientes que lo separan y venden la pinza en un precio y las ligas en otro. Ajá, o lo puedes trabajar así. Y de esa tengo también muchos modelitos. Y no nos vamos a ir tan lejos, chicos. De verdad, la pinza se vende sola. Aquí en el centro, de hecho, encuentras muchas islitas en las calles donde las venden a precio individual. Sí. Y se vende, de verdad. Sí, pues como dices tú también, luego las ligas las traen así como pulserita. Ajá. Y ya se la agarran el cabello. Llegaron demasiados modelos, ¿eh? Sí. Sí, tengo muchos modelitos de pincita, mira. Ay, vean esta de cadena. Mucha de esta, más bien la gran mayoría de los productos que maneja accesorios Giselle son de importación. Sí,
Son productos chinos, pero estos vienen de Estados Unidos. Los estándares de calidad son muy diferentes. Sí, vienen de Los Ángeles, toda esta mercancía. O sea, dice mucho, o sea, sí es china, pero es un poco pero mejor calidad. Pero el estándar de calidad es diferente, sí. Porque este sí tiene que pasar una rigurosa inspección para poder llegar acá. Exacto. Aunque no lo crean, también en productos chinos hay calidades. Accesorios Giselle se maneja mucho por eso, sus importaciones vienen directamente de acá del norte. Entonces, bueno, ya los que conocemos los productos de allá, como es este Princess, ¿no? Ajá. Que las calidades cambian. Y mira, esta está, su precio es de 180, ajá, pero ahorita la vamos a tener también en promoción, la o en 150. Ajá, a menos de 15 pesos la pieza. Sí. ¿Y esta? Y esta de acá es de acrílico, que voy a mostrar. Vean. Esta su precio es de 240. Vean, a ver. Ah, chicos, vean. Ese es de 240 la docena. La docena. Sí. Vean, me acaba de avisar el bodeguero, ¿ya vieron? Acaba de avisar Raúl que de todo esto, que las pinzas llegaron pocas, no muchas, cantidades grandes. Por eso es que lo vamos para a meter a plataforma de una vez. Porque para que puedan alcanzar, porque ya ven que luego también hacen pedidos y luego ahí en los pedidos se va y luego ya no alcanzan las que vienen la para acá. Pero pues, si se apuran, ya. Lo logran. Es más, vénganse a las 6 de la mañana. Ay, pues yo creo que sí. Yo estoy grabando desde las 8, entonces sí, chicos. Y si le bajas en lo que sube. Ajá. Ok, señora, ajá. ¿Y qué más? Entonces, te decía de las pinzas. Estas ya las mostramos. Sí, esta te sale en 160. La pieza te viene quedando a 13.30. Ajá. Ajá. Si quieres una docena, 160. Y si quieres 24 piezas, te sale en 300. Sí, esa es bien bella, ajá, esa. Esa está muy bonita. Tenemos okay también lo que son estas. Ah, mira, esta otra es también como es nada liga. Más el cuerpo, ¿no? Sí, ajá, es con liga silueta también. ¿Viste? Y estas pues son las de 24 y así. Y también tenemos ahorita lo que es la racada y el arete también lo tenemos en promoción. Ajá. De 160 a 150. Ajá. Y de arracada también tenemos ahorita unos modelitos. Mira, por ejemplo, tenemos como estas. Como estas. Ajá. Acuérdate que nada más te voy a mostrar unos poquitos para que cuando vengan yo ya les saco todo mi repertorio. Okay, pero sí, unos poquitos nada más para que pues se den una idea de la mercancía que tenemos. Maneja, ¿no? ¿Vale? Y de los aretes igual también tenemos todo ese arete y también me acaban de llegar. Me llegaron como esos estilos de arete también de piedra. Mira, me llegó como este estilo. Como este. Este. ¡Ay, este está bien bonito! Sí, son modelitos ajá nuevos que en 160 este. Este sí es de 160. Esos son de piedra. Ajá. Okay. Ah, ya te lo mostré. Sí. Sí, son esos los modelitos que tengo ahorita de así de ese estilo como de piedrita. Okay. Que me llegaron. Ajá. Y tenemos también así como con arracaditas. Mira, ese trae el ojo turco, ¿no? ¿Ya viste? Trae bien el ojo rojo turco. Y también tengo como estos estilos de acá. ¡Wow! Todos estos aretitos están en 160. Digamos que estamos en pleno proceso de que Accesorios Giselle se vaya renovando, ¿verdad, señora Rey? Sí, exacto. Ahorita es ahora sí que mira, vamos a estar como en las tiendas de ropa. Vamos a sacar lo que está aquí a bajo precio. ¿Para ajá qué? Para que llegue lo nuevo. Nuevo. ¿Por qué? Porque acuérdate que ya viene primero Dios, viene temporada, el invierno ya. Y ya en septiembre empezamos ya a sacar todo lo de invierno. Entonces lo que queremos es que salga un poco más de mercancía para que podamos tener más espacio para poder exhibir la calceta, bufanda, nuevo, todo lo que se trabaja en temporada, ¿vale? Okay. Entonces por eso es de que estamos como en las tiendas, bajos precios en toda la tienda. Y es ahí donde nosotros debemos de aprovechar. Sí, sí, aprovechen porque la verdad es que hay muy buenos precios, chequen las mercancías, muy buena calidad y pues, ¿qué más? Les digo, pues, excelente atención y todo. ¿Sí o no, Lau? Sí.
Sí, eso sí, chicos. Esas son mascadas. La mascada también la tenía en 180, la tengo ahorita en 170, la mascada. Ajá. Y tengo estos modelitos, tengo más, pero nada más te voy a mostrar estos. Y la verdad, ¿cuánto llevamos trabajando, señora Rey, juntas? Como 3 años, ¿no? Ya vamos a hacer 3 años. No, porque la conocí después de la pandemia, ¿no? Pues ya cuánto lleva a ser la pandemia. ¿A cuánto lleva? Fue del 20, 21, 22, 23. Llevamos como 2 años y medio de conocernos. Sí, no, para mí ya es 3 años, ya. Te lo cierro. Bueno, chicos, pues llevamos 3 años de conocer a la señora Rey y la verdad es que hasta la fecha es de los buenos proveedores. Oye, y sigo igual de guapa y todo, ¿no? ¿Sí que, lo, ¿no? Que lo catalogue el público, por favor. Ay. Oye, se me ven mis arruguitas, ¿no? Es que procuro no reírme tanto, mirarme y decir, jojo, para que no se me arrugue aquí. Hijo, no manches, yo voy a quedar bien arrugada porque me río de todo. No manches, ¿cuántos mira, años esta es la que te sale. Ay, pero ahora, espérese, ahora que voy a empezarme a tomar el jugo verde, voy a rejuvenecer. ¿El jugo verde? A ver, sí. Pásame esa receta. Del doctor Frank Suárez, al que mataron. Ay, no, sí. Así búsquelo, sí. Jugo verde del doctor Frank Suárez. ¿Del que mataron? No, ese no. Ay, no. Pero sí está buenísimo, ¿sí? Ese jugo, te rejuvenece todo, yo digo. ¿A poco sí? No sé, apenas lo voy a hacer. Ah, bueno, pues lo tendré que probar. Cuando usted me vea ya, con 10 años menos y 20 kilos de menos, entonces es que está funcionando. Ah. Y sin mocos, porque me enfermo de todo, por eso es que me lo voy a hacer. Ah, ya. No, entonces me lo tendré que buscar. Ahora para invierno. Ahorita me pasas bien el nombre, porque la verdad es que no, luego no sé, se me olvidan tantas cosas y luego hasta se me olvidan los nombres de mis hijas. ¿Ya ves? Luego a una le digo Dulce, a la otra Chapis y así, luego me dicen, digo todos los nombres menos el de ellas y ¿sabes qué? Me dicen lotería. Digo, ay, ¿cómo ves? Por eso te digo, ahorita me lo pasas para buscarlo, porque sí, para ay, no hacerme ya. Tan viejita. Sí, dicen que es buenísimo. Pues vamos a probar. Chicas, horrible, prueben, ya oyeron, busquen el jugo verde. Vamos a hacerlo con la señora Rey. A partir de hoy que sale el video, todas con su jugo verde. Va a estar así como un reto, ¿no? Sí, a ver quién baja más. No, ¿quién rejuvenece más? ¿No que es para rejuvenecer? Se supone que es para rejuvenecer, para bajar de peso, para limpiarte, desintoxicarte. O sea, se supone que es todo. Una maravilla. Ah, no, pues sí. Yo dije, ¿cómo que para bajar? No, igual para anda con el jugo verde, me ando sacando la lotería también. A ver si así ya encuentro novio, porque no tengo. Nosotros ya queremos milagros. Híjole, no, pues bueno, a ver qué pasa. Mira, estos son los pasadores, los piquitos de Kitty. Este se vende muy bien también. Desde el video pasado me sorprendieron demasiado, vean, chicos. Mira. Este está precioso. ¿A cómo me queda este? Ese te queda en 13.30. Sí, está bien bonito. 13.30, está muy bonito. Y la calceta también, la calceta entró en promoción en 150. En 150, su precio es de 160. Esta de Kurumi la tengo en 140. 40. 140. Esta es esta que está en la parte de atrás de usted, ¿no? Ay, no, mira, te miento. La calceta, sí, las calcetas de Kitty de 150 a 140. ¿Necesitamos el jugo verde? Sí, en urgencia. ¿Y a ver, esta? Estas son cosmetiqueras y esta la tengo en 180. ¿La docena? La docena, te sale a 15 pesos. De a 15 pesos. Es la lapicerita y pues también la pueden ocupar las chicas para sus brochitas, meter sus brochitas, un labial, un espejito. Te cabe unas toallitas sanitarias, también te sirve. Sí, así viene, todos los colores que viene siendo esto. Así viene el paquete. También estas van a volar. También tengo el monedero también, que es este. Este monedero lo tengo en 150. Menos de 15 pesos la pieza. Y tengo este otro que es de Lilo Stitch. Y Stitch. Y también tengo el de Kitty, trae a Kurumi, a Kitty y a... ¿Cómo se llama esta? Melody. Ándale, esa Melody. ¿En cuánto están estos? En 150 estos, también el cortito que te mostré de Kitty, del otro, también. Nada más la cosmetiquerita es de 180. ¿Y este? Ese está en 220, ese es monedero también. Ese está muy... Ese viene de mochilita, ¿no? Así. Mira, estos son la gama.
Y este es el monederito, mira. Viene amplio. Sí, esta viene como mochilita. Mira. Ajá. Sí, está bien bonito. Viene amplio. Ajá. Ajá. Entonces estos están en 220. Okay. Ay, me adelanté, y, acá andaba. Sí. Ver, acá sí. Está, mira, la donita de Kitty también. ¿Esta cómo está? Esa la tengo en 150. 100, perdón, 160. La docena. ¿Y el de mini? Esa está en 150. ¿Y esto qué es? Esa es llavero. Pero de ese, sí, ya nada más, ¿qué crees? Que ya nada más tengo como tres docenitas. ¿Esa cómo está? Se vendió muy bien, 180. Sí. 180. 180 la docena. La docena. Y también tenemos las calcetitas de Kitty. Las calcetitas, mira. Las calcetitas de Kitty. ¿Estas son de esta velocidad? Sí. ¿Ah? Y de esa tengo este otro modelito. Bueno, todavía no los pago, pero sí van a ser. Esas están de 150 a 140, las okay. De Kitty. Y estas de acá de 160 a 150. ¿Cómo me gustan estas? Sí. ¿Y todavía qué crees que todavía me piden las de huevo? Ay, ojalá llegaran esas de huevo otra vez. ¡Ay, no! Mira, esa tengo, esas me llegaron esos modelos. De calceta. ¿Esta cómo está? Y es en 160. Los Mishis. De 160 a 150. 150. Mira, esta. Eso es básico, ¿no? Sí. Ajá. Tengo estas. Ajá. Este es de entre. Este es para los. Estas. Los amantes de las mascotas. Este me gusta. Este es calado, ¿verdad, señora Rey? Sí. Mira, te lo muestro. Déjame ver porque creo que sí. Así, mira. Ajá, sí, está súper bonito. Uh-huh. Está bonito los colores, ¿no? Y se siente rica la tela. La tela. Yo me gustan mucho las calcetas que usted vende. Bueno, los tinecitos. Sí, es que es muy buen material. Y como dices, no se deforman ni se hacen pelucientos. No, y yo a lo mejor se pierden, porque yo sí los meto en la lavadora y ahora le va parejo todo. Y mira, aquí está lo que es la bailarina de las que te decía, que son de las de maquillaje. Esas son las que entraron de promoción. Mira. También esas son las de peluche, que son de 240 a 180. 180. Tengo esas y tengo esa otra acá. Vean. Tengo esta. Estas me gustan mucho. ¿Estas también entraron en promoción? Sí, de 240 a 180. En 15 pesos nos queda esta. Uh-huh. ¿Cuánto van a durar las promociones, señora Rey? Ay, pues yo creo que hasta agotar existencias. Hasta agotar existencias. Sí, porque pues va a estar todo este mes y agosto también. Ajá. Entonces, pues esperemos en Dios que sí salga todo mucho para que llegue lo nuevo y ya empezamos a sacar lo de invierno. Y es que aquí en el centro las temporadas se manejan con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Mira, dos o tres meses. Lo de Halloween y lo de Santo Cristo Redentor. Mira. Y uno todavía no paga las listas de útiles. No manches. Toda, esta es la gama igual, en 180 entró 180. En promoción. De 240 a 180. Sí. Tenemos esto. Y también aquí tenemos lo que son los collares. Los collares de niña los tenemos en 165. Oye, ¿estos cómo se venden, ¿no? De 165 a 155, Lau. 155. Ajá. Y tengo uno que es este. Este sí es de 210. Pero este viene completo. Este viene aretes, viene anillos, anillo, pulsera, collar y las bolitas. Viene más completo este. ¿En cuánto me queda este? Este te viene quedando en 12 pesos, ¿no? De 2.10. No, se viene quedando como en 16 pesos. Ay, aquí se cayó la anillo. El anillito, ¿no? Ajá. Este ¿viste? Viene muy bonito. Sí, ese viene así, viene en color fucsia y en rosa pastel y blanco. Y luego los aretitos son de clip. De clip. Sí, para que no les lastime sus oíditos. Este me gustó mucho, este está bien. Viene en blanco también, mira. Este blanco es de oso.
Este está bien bello. Ese viene así. También tengo lo que es el collar. Este también entró en 155. Uh-huh. También tenemos el collar. Este es de 170, pero este viene completo. Y ahora no tiene afuera los de colores, ¿verdad? No, hoy los quitamos para poder meter lo de Kiki. Lo de Kiki. Pero también hay. Está. Sí, también tenemos los de colores, pero así. Ay, no, ese está en 170. A esto le compras un charm de Aquacolor y vendes cada pieza en 100. O sea, literal. Y aparte ese lo pueden, ¿cómo se llama? Vender aparte. Ajá. Sí, porque aquí le ponen un collar de ahí de Aquacolor, un charms de Aquacolor, y en estos, en por ejemplo en Liverpool, el puro collarcito con este está como en 200, sí, 250. Te creo. No, y aparte sabes que este se lo lleva mucho los indies para los hombres, porque lo están usando mucho los hombres. Sí, no, por los reggaetoneros. Y venden el arete y el collar, el arete y la pulsera en un juego. Y el collar lo venden aparte. Y con estos chicos tienen la certeza de que esta perla no se les va a descarapelar para nada. O sea, literal, para nada. Esta perla, no. Esta me gusta mucho, esta perla. Mira, también tenemos como este tipo de collar. Este es para ropa, ¿no? Ajá, este te sale en 155, lo tengo ahorita. Los tengo en promoción. Uh-huh. También tenemos lo que son las pulseras. La pulsera de Pandora, todo esto está en 155, la docena. Ajá. También están rebajadas, su precio era de 165. Wow. Ahorita las tengo en 155 de esta y también las tengo de niña. Ajá. Las de niña, mira, tengo como están tirando la casa por la ventana. Sí, te digo que estamos así como en la ropa, toda la tienda de rebaja. Entonces por eso tienen que aprovechen ahorita todas estas rebajas, porque la verdad están a muy buenos precios, muy buena calidad, muy buena atención, muy buen carisma, muy buen todo. Ay, muy buena yo. La señora Rey está diciendo todo. La señora Rey está diciendo eso porque el porquito ya no tarda en estar aquí. Ah, tú sí sabes. Por eso me caes bien, porque piensas en mí. El porquito ya no tarda en llegar acá de este lado, sí. Mis chicos. La pulsera también, el semanario, también la tengo en promoción. Yo también voy a poner un puerco allá en mi... En mi local. 155. Ah, pero todo esto. Sí. Por fin se me va a cumplir el sueño de poner un puerco en mi local. Y te va a ir bien, vas a ver. Voy a poner un puerco ahí yo también. Ya cuando tú lo saques para abrirlo, vas a ver, vas a tener lo de... Ya salió lo de la casa. Lo de... ¡Ay! Bueno, es para tanto. Mínimo para el jugo verde. Sí, para eso sí sale. Sí, okay. Sí, para el jugo verde sí sale. Sí, para eso sí sale. Ay, bien, mira, este me gusta este mucho. Este lo tengo la también pasada. En promoción. Este es de 160, pero lo tengo en 150. Estos de acá son de 160. Eso sí. Nada más ese de Mickey es el que está ahorita más bajo todavía. Estos también me gustan mucho. También vienen de muy buena calidad, sí. Estos viejitos, ¿verdad? Sí, y hay muchos dulces que igual han venido y me comentan que han comprado pues ahí abajo. Obvio, con los chinos, pero el material más delgadito. Ajá. Y dice que a la hora de abrir los chins se rompe el resortito. Sí, y también mucho la tienes que ver calidad-precio. Sí. O sea, sí. Y este de acá es la grapa. La grapa, pues ya ves que está mucho de moda también. Y se está vendiendo muy bien. La grapa la tengo en 180. Te viene quedando a 15 pesos. La cajita con 55 piezas. Okay. También la diadema romana. Las diademas romanas estas las son tengo como de metal, ¿no? Ajá, este es metal. En 200. Este también. Mira. Esta se ha vendido un poquito más porque es como que más tradicional. Sí, no entiendo. Yo me acuerdo mucho de esta de Britney Spears en el comercial de Pepsi. ¿Se acuerda que salían así con Pink y todo eso? Nada más me está dando el avión, ¿verdad, señora? No, pero sí, pero sabes que yo la relaciono mucho con las películas de los romanos. Sí. Eso me gusta mucho porque esta está, la traían los reyes. Los reyes, ¿no? Ajá. César y todo eso. Ándale, ¿no? Ya ves. Y el llavero, también tengo el llavero, todo el llavero lo tengo también en promoción, de 160 a 150, el llavero, las hojas.
¿Y el pompón? El pompón lo tengo en 160 y del pompón tengo modelitos. Tengo ese, tengo como estos que son de frutas, tengo ese de los animalitos y tengo este también, mira, este son de unos corazones. Oye, este también está súper bonito, este no lo había visto. Ese es nuevo, es modelito nuevo que llegó. Y todo el llavero lo tengo de 160 a 150. Ese también entró en la en las promociones. ¿Vale? La diadema, toda la diadema también la tengo de 180 a 150, la diadema. Toda la diadema, 150, tengo así de piedra, tengo así de tela. Está bien bella. Y tengo también esta que es este como de gamusita. Este, bueno, ¿no? Esta, ajá, de terciopelo con piedrería. También tenemos también más modelitos. Ya cuando vengan, pues ya sabes. Ya les saco más. Mira, estas de Chaquirón. Ay, ayer me fui a afiliar a Price Shoes. ¿Por qué? Porque quería un mameluco. ¿Y luego? Y no conseguía quién me vendiera, entonces me fui a afiliar yo y me compré mi mameluco. Estas ahí en Price Shoes, y estamos hablando de que es República de Uruguay, porque no, le digo, es este... ¿Qué es? Venustiano Carranza. ¿Ah, es de Venustiano Carranza? Sí. Las tienen en 45 pesos. Ay, ¿cómo crees? En los puestitos. Le digo que aquí en el centro hay puestitos de pinzas, de ademas y todo. Y hay uno que tiene toda como esta onda tejida de itán y esto, 45. ¿Ve? Dios santo Cristo. Y aquí te sale 12.50. Ajá, pero es que mucho la zona, porque estamos, que ¿a qué le gusta? ¿A 4 cuadras? Sí, a 4 cuadras. Más o menos, sí. Y ya el costo se elevó a 45 pesos. Pero ve, entonces pesos. Sí les conviene. Ajá, yo ayer andaba ahí comiéndome chicharrón preparado. Sí. Dios santo Cristo, o sea, mucho depende de la zona y el tipo de público que tenga. Sí, sí. Mira, también tenemos aquí el resorte. Son como más de ademitas, ¿no? Sí, son de ademitas. El resorte también entró en promoción, Lau. Ves que ese casi no lo ponemos, más bien no lo habíamos puesto en promoción. Entró la vez y pasada. ahorita sí lo tengo de 160 a 150 todo el resorte. Y del resorte tengo estos modelitos y tengo este otro. Este es en pasteles, ¿no? Te voy a mostrar nada más uno para que puedas ver. Estos son más básicos, tenemos colares, sí. Mira. Aquí ya vienen los neones. Mira, este que viene en colores como oscuros. Más nude, ¿no? Sí. Ajá, más neutros. Y tenemos más modelitos nuevos que me llegaron. Nada más te estoy mostrando unos cuantos para que veas más o menos la variedad que tenemos. Okay. También la donita esta de piedra. Esta. Ajá. Esa también la tenía en 160. Y quedó en en 150. Toda la esta. De, ajá, la bailarina, lo que es donita. Ajá. Donitas con piedra. De esa también tengo más modelitos. De igual, esta. Sí. Ya cuando vengan también les muestro más modelitos para que se den una idea de toda la variedad que trabajamos. De este. Sí, y también entró porque ese no lo tenía, ese era de 160. Y apenas entró, todo lo de piedra casi no se baja, pero ahora, ajá, sí, mira. Ahora sí, pues yo te digo que ahorita está toda la tienda rebaja. Te vamos a poner, Giselle, toda la tienda en rebaja, el 50% de descuento. ¡Ah! No, pero sí, estamos, toda la tienda está ahorita en rebaja, porque luego así, ¿no?, vienen y me dicen, ¿y este no entró? Ahora sí entró, por ejemplo, me preguntan por los resortes, me preguntan por las donas, por esta también me preguntaba si esta no entraba en rebaja, no entraba, pero ahora sí, ya entró. Ahora sí, ya tenemos mucha rebaja en toda la tienda. Ahorita sí, toda la tienda está dando precios baratos para que salga todo esto, porque les digo que ya va a llegar todo lo de invierno y vamos a hacer un movimiento, entonces queremos que... Y bueno, chicos, la verdad es que aquí, porque cambian temporadas, pero nosotros que somos revendedores finales, todo esto nos conviene súper porque todo el año se vende. Sí, o sea, mira, literal. Esos pasadores también son modelos nuevos. Esos son de piquitos. Ajá. Ese está a su precio en 160, pero ese son, ve la cantidad de modelos que de piezas 6. Que trae. Son 4 pares en cada tirita. Ajá. ¿Cómo te queda la tirita? En 12, en 13, 30.
te salen 160 el paquete con 13.30 el cartón. Pues estas es como las que vimos allá, nada más que cambian los colores. ¿Ya viste? Es otro estilo. Son dos modelitos diferentes. Ajá. Mira este. Ah, este sí es lo que vimos, ¿no? Ajá. Sí. Uh-huh. Ok. También tenemos lo que son los moñitos de dos pares. Y del moño de dos pares, mira, tengo por ejemplo como estos. De esto. Vean esta belleza. ¿Y cómo me queda, señora Rey? A 160 el paquete con dos pares. ¿Podemos sacar uno de estos? Sí. Te salen a 13.30. Chicos, nosotros vamos a hacer un segundo video porque nos vamos a enfocar en toda la onda de moños y lo, vean. ¿A cómo me queda este? A 13.30. Sí, sí, está bien, bello. Está y bonito, ¿verdad? Las piezas por docena, uh-huh, y por individuales. Uh-huh. Y de los modelos de cinco pares tengo como estos. Ajá. Nada más te voy a mostrar unos cuantos para, ajá, que te des una idea. Pero tenemos más variedad. Al igual que de estos de dos pares también. Tenemos muchos modelitos. ¿A cómo me queda la tirita de cinco? Igual, a 13.30 con cinco pares. 13.30 te viene quedando con 5 pares. Sí. Ajá. Es un poco de estos también, ¿verdad? Y, ajá, son de estos. Y la dona de licra también está en 150. La liga látex. Esta también hay de colores, ¿no? De colores también. Tenemos varios modelitos de colores. Por ejemplo, mira, como estos. Ajá. Está como este. La negra. Tenemos como estas chiquitas, igual también la tenemos en esos colores y en cafés también. Tenemos este otro. Hay varios modelitos. De puntos, mira, también la tengo de punto. Esta es como muy cincuentera, ¿no? Sí. Y esa la tengo en escolar también y en colores. Y ya te digo, esos son unos cuantos, pero cuando vengan les muestro más. La liga de látex también. Esta la tengo así, la tengo en bolsita. En esta presentación, ¿no? Ajá. Te sale cualquiera de las dos, te salen 160 y trae 500 piezas la cajita o la bolsita. Ajá. Ya sea en blister o en bolsita. En bolsita. Y de esta también hay varios colores. Sí, ¿no? También tenemos varios colores de blister y de bolsita. ¿Y estas todas las scrunchies? Todas las scrunchies la tengo también rebajada. Y la scrunchie las tengo de 160 a 150. ¿Y las piezas que traigan? Porque hay unas que traen, sí, dos, hay unas que nada traen nada más. Esta que está acá no, esta no entra. A ver. Esta, ¿sí? Ah, que sí, mire, ya ven, ya están agarrando de buenas a la jefa que ya. Ahora sí que estoy como en la casa de los famosos, la jefa. La nomino, por. Está también de bajada. 150. ¿Porque esta trae cuántas? Cuatro. Esa trae cuatro. ¿Cómo me quedan a 12? Te queda 12.50. O sea, como de a 3 pesos cada crunchies, ¿no? Sí, a 3. Y mira, la tengo también en colores pastel. Ajá. Sí, entonces sí, también entró toda. O sea, prácticamente toda la tienda está rebajada, ¿verdad? Ya. Es que ya me voy a poner otro local más grande. Que... ¡Ay, no es cierto! Y vamos a poner aquí a Joali al lado también. A ver, sí, qué hacemos. Sí, que le renten un pedazo. Sí. Ok. ¿Qué más vamos a ver de acá, señora Rey? De acá, porque con los moños. En el segundo video, en el segundo, chicos, nos vamos a enfocar en todo esto de moños. Lo vamos a agarrar en el segundo video y las en la medias parte docenas. De atrás. Exactamente. En, ajá, la parte de atrás de aquí nos hacen falta los abanicos. El abanico lo tengo también rebajado. Es lo que entró también en la rebaja. Ajá. El abanico es de 160. La señora Rey con su acordeón. Es que como son nuevos los modelos, pues luego ya como todo está bien baratísimo. La verdad es que yo también me sorprendí cuando me trajeron a mí los precios. Mira, el abanico es de 150 y lo vamos a tener a 140.
Sí, chicas, perdón, pero ahora sí ando con mi acordeón aquí porque en serio que todo está bien barato. ¿Sí? Y ya no sé ni si está barato o no está barato y pues aquí ya me respaldo. Y ustedes también respáldenme aquí con esto cuando vengan mis... No, yo lo vi en tanto. En el cartoncito morado. Sí, en el cartoncito morado porque la verdad es que están todas las tiendas en la oferta. Porque ahí aparecen espejos, señora Rey. Acá y usted están, no me enseñó espejos. Ve. Vea, aquí está. Ahí está. El espejito lo tengo. Este viene con este su peinecito. Ajá. ¿Usted no me quiere vender, señora? No, claro que sí. ¿A cómo me queda este? Mira, en este 140. Está en 140. La docena. Sí, tengo varios modelitos de este y tengo de puro... Puro Melody. Melody. También lo tengo de puro Kuromi. Kuromi. O de pura Kitty. Ajá. ¿Es el único modelo de espejos que tiene? Ese, sí. Sí, ahorita son los únicos espejos que tenemos. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta este ya lo sacamos, ¿verdad? Sí. Nada más el coletero. Coleteros. A ver, ¿qué son las scrunchies? No. Ah. Coletero es este. Ajá. Ay, Lau, ya te me estás durmiendo. Ya, aquí me va a dar algo. Con la gripa que traes. ¿Me enseña este, señora Rey? Con la gripa que traes ya te me estás durmiendo. Caigo hasta gorda yo. Mira. El cuerpo no aguantó. No, ya ves. ¿Para qué te las tomas tan frías? Bonito. Ese su precio es de 165. Este está bien bello, ¿eh? Sí, vienen estos, esta es la gama de colores. Este es nuevo, ¿verdad, señora Rey? Sí, apenas llegó ese modelo, también llegó este. Ese me gusta mucho porque se ve muy elegante, este. Este es como más básico, ¿no? Sí. Más colores tradicionales. Uh-huh. Pero a ver, este, ¿cómo, por qué cambia el moño? ¿Cambia qué? El moño. ¿Cuál moño? Es que vi el moñito, a ver. Vea, ¿cómo sí? Sí, es verdad. Dije, ¿cuál moño? Es que, ¿sabes qué? Yo los moños los relaciono así, como mira, con esta que viene. Este bonito. Este también. Este es como con textura, porque este trae detalles. Mira, y este trae el moño, ve. Ah, pero este yo lo yo creí, por eso dije, ¿cuál moño? Sí, no. Pero ese es que se lo trae así como colgando. ¿Cómo me van a quedar los coleteros? 165 la docena. Te viene quedando a $13.75, casi $14. La pieza. La pieza. Y lo tengo, estos son cortos y estos son largos. Ajá. Tengo más modelitos largos y cortos también. Mira. Ay. Estos están bien bellos, ¿no? Sí. Le da mucha vista el brillo, muy ¿no? Muy elegantes. El brillito. Mi cámara no se ve bien, pero vean. También este trae acá como texturita. El negro no se mira muy mucho, sí, pero sí se ve más. Ajá. Que el rosa, vea, en cámara. Sí. Ok, señora Rey. ¿Vale? ¿De aquí de mostrador es todo? Pues sí, Lau. Te lo pasamos así rápido para que nos dieras el chance de grabar todo. Si no, todavía te saco nos falta más. La mitad, chicos. Todavía nos falta la mitad. Reitéreme, señora Rey, horarios, direcciones, números. El horario es de 9:30 a 5:30 de la tarde. Ajá. De lunes a viernes. Y los sábados de 9:30 a 5 de la tarde. Y estamos en la Plaza Guatemala número 74, local 10, a un costado de la calle Moneda. Y de la calle de Donceles. Ya me lo aprendí. ¿Vale? Ok, listo. Pues, muchos, bueno, les voy a decir porque muchos luego andan hasta, en serio, que luego dicen que andan hasta allá por Uruguay y así, digo, ajá. No, y dices que me mandaron, no, salen del metro Zócalo, ajá. Así como salen del lado izquierdo, dan vuelta y está el Carmen, y el Carmen guíense mucho por la secundaria, es la única secundaria que está aquí. Ajá. Y ahí en la secundaria, la que está aquí en la esquinita, ve, ¿cómo?
¿Cuál secundaria? Esta que está aquí en la esquina es secundaria, Lau. ¿Pero pasando la calle? Sí, aquí, en el Carmen, aquí. Donde venden las gorditas, los tacos. Ándale, eso. Exacto. Esa es secundaria. Es secundaria porque ahí estuvo mi princesa, ajá, mi nieta. Por eso te digo que es secundaria. Yo no sabía de esa secundaria. Bueno, guíense por la secundaria. Ajá. Entonces seguían por la secundaria y así derechito, luego se mira los toldos vino y ahí dice Plaza Guatemala 74. Excelente, chicos. ¿Vale? Diario aprendemos algo nuevo. Sí. Que chicos, este video se acaba de grabar día viernes y así como se grabe se va a subir en punto de las 9 de la noche, pero el que nos continúa se va a subir yo creo que el día lunes para que lo estés esperando porque vamos a sacar un poco de todo lo que les ha llegado también. Señora Rey, ¿nos despedimos? Sí, Lau, cuídense mucho, los esperamos. Las ganas de la señora Rey, ¿no? Aprovechen por favor todas las ofertas, tenemos muchas ofertas, muy buena calidad y en serio que pues, se ahorran unos centavitos y le ganan más. El margen de ganancia incrementa, ¿vale? Chicos. Cuídense nos mucho. Despedimos, que tengan un excelente noche. Despídense de Rulas también, pobrecito, aquí está al lado mío. Siempre, nunca lo pasa, Lau es muy envidiosa. Señores, ahora vamos, todo por petición de la señora Rey, hagamos famoso a Rulas. A Rulas. Él es de Yoali. Él es de Yoali. Petición especial, Raúl. Que solicites. No, claro, aquí estamos para servirles. Excelente, o sea que ahora gracias. Que vengan a buscarlos, los busquen a la señora Rey y a... Raúl. A Rulas. Excelente, chicos. Ajá. Si yo no estoy, luego abajo él está, aquí. Ajá. Si no, ahí está la famosa número uno, está el famoso número dos. Ándale, sí, Lau. Que tengan una excelente noche, chicos. Bye, bye.